¡LOL! ¡LOL! Me he hecho un fluke. Me he hecho un fluke desde el 44 y ni he practicado el nivel. En 10 ates me lo he pasado, Dios. Ha sido más fácil de lo que he pensado, GG. Ah, vale, bien. Bien. Me ha gustado, bien. Bien. Espera, quiero ver cuántos ates. En cuántos ates lo he hecho. Normal, 100%, práctica 0%. 5 ates para pasármelo, 5 ates nada más. Hostia puta, eso ha sido que me ha gustado el nivel y me ha interesado para pasármelo. Esa es buena señal. Bueno, vamos a ponerle aquí un GG. Muchas gracias, Dankre, por la dedicatoria. Y bueno, pues ya está. No tengo la password, por lo tanto no lo puedo copiar para verlo un poco más detalladamente. Pero bueno, no pasa nada. Este nivel es una puta obra maestra. Así que, sin nada más que decir, ¡chao! ¡Wow! Espera un momento. ¡Calma! Antes de acabar el vídeo, quiero aclarar unas cuantas cosas sobre este nivel que no pude decir en el vídeo porque lo grabé minutos antes de irme al instituto. Por lo tanto, lo voy a contar ahora. XD. Para empezar, ¿vale? Quiero decir que lo que aparece en el título es completamente real. Mi nombre aparece en este Featurez, que además le quiero dar las gracias a Dankre por, bueno, por ponerme en la sección de dedicatorias. Me gusta saber que hay gente a la que le importo y le gusta cómo soy yo. Y bueno, eso es una cosa que le hace feliz a la gente, ¿vale? Y para ser exactos, aparece aquí el nombre, ¿vale? Aparece aquí, ahí al final. Y bueno, eso es lo que quería decir y ya está. Y otra cosa más del nivel, bueno, es la puta originalidad que tiene el diseño de este nivel. Es un diseño muy original, además innovador. Y como, bueno, como Dankre hace niveles de estilo moderno, pues compensa mucho ver niveles de ese estilo. Por lo tanto, quiero darle mi enhorabuena, que seguramente recibirá muchas. Pero bueno, yo le quiero dar la mía y bueno, yo creo que con esas aclaraciones voy a terminar el vídeo y nada, y nos vemos en un próximo vídeo, que estoy hablando de más y a la gente le aburre cuando yo hablo de estas cosas. Y sin embargo, por un vídeo de mierda que hice, como el de geometría, pero si bueno, se acaba el vídeo, ese sí que tiene visitas y comentarios, ¿no? Bueno, me estoy alterando, adiós a todos. Conmigo una rubia, tiene grande la teta. Quieres que se lo meta, arrebatado, dando vueltas en la jipeta.